Me llamo Afonso Martínez Sempere, soy el director de la Cátedra UNESCO de Políticas Culturales y Cooperación de la Universidad de Girona y participo en diferentes programas de cooperación internacional en el campo de la formación, en gestión cultural y en el estudio de políticas culturales. El patrimonio cultural es un elemento fundamental de la vida cultural de los pueblos y las sociedades, porque el patrimonio cultural es lo que permite relacionar la actualidad, la contemporaneidad con el pasado, tener activa la memoria, saber de dónde vivimos, de dónde venimos y saber cuáles fueron nuestros antecedentes. Cubre una función de construcción de identidad y cubre una función también educativa, ya que permite a los ciudadanos conocer su historia, conocer sus antecedentes, conocer de dónde vienen ciertas prácticas y ciertas tradiciones culturales y, por lo tanto, le ayuda a enriquecer su vida cultural. El patrimonio también es un lugar entendido como espacio público, porque una parte del patrimonio cultural inmueble está en la ciudad, lo usamos, pasamos por delante, forma parte del paisaje cultural y por lo tanto este patrimonio forma parte de nuestros espacios de vida, donde hemos crecido, donde nos hemos educado, donde nos hemos enamorado, ¿no? Entonces, claro, estas cuestiones forman parte de la vida de las personas y es un elemento fundamental para el recuerdo y la memoria. Por otro lado, también el patrimonio cultural es algo que ofrece a la institucionalidad su representación, presentarse fuera. ¿Quiénes somos? Venid a vernos. ¿Qué tenemos? ¿De dónde venimos? Y es una tarjeta de presentación a los visitantes, a los extranjeros, y casi es una aportación de tu propia idiosincrasia a la diversidad cultural mundial. Por tanto, el patrimonio es una herramienta de la vida cultural de los ciudadanos. No hay ciudadanía cultural sin un respeto escrupuloso al patrimonio. El patrimonio sí que ha tenido un papel muy importante en las políticas culturales de los estados y de la institucionalidad, ¿no? Porque quizá es el primer nivel de las políticas culturales. Es aquello que la primera conciencia de que se tiene que conservar la tradición y la memoria colectiva, ¿no? Y juega un papel muy importante. Hay un papel más de conservación y de investigación y de identificación. Es importante, por ejemplo, después de la dictadura, cómo se recupera parte del patrimonio que había sido escondido, que no había sido visible, ¿no? Porque quizá no interesaba a un Estado democrático dar estos signos de identidad. Y, por otro lado, es un espacio donde los Estados siempre han invertido, ¿eh? Porque ayuda a la construcción de la cultura nacional, ¿no? Y, por lo tanto, este es el evento con este papel. Más contemporáneamente, el papel que juega el patrimonio en las políticas culturales democráticas es un poco diferente, porque de alguna manera va más unido al respeto a los antecedentes y a la historia, al estudio y a la investigación de cuáles son nuestros ancestros, cuáles son nuestros orígenes, cuáles son nuestras identidades contemporáneas, dialogando con las identidades anteriores, y sobre todo es un elemento fundamental también de fomento de la atracción. Hoy en día muy unido también a la industria del turismo, hoy en día muy unido a la imagen de las ciudades al exterior, pero también es una manera de presentarse de forma educada. Somos una sociedad educada porque tenemos un respeto por nuestro patrimonio natural y nuestro patrimonio histórico. Yo creo que en las políticas públicas de futuro
va a tener un papel diferente, porque ya no será tan importante el tema de la recuperación básica, sino de profundizar en la recuperación de la memoria de aspectos quizá más intangibles que en su momento, de todo el patrimonio inmaterial, que en su momento no se dio tanta urgencia, teniendo en cuenta que había mucho trabajo de recuperar el patrimonio inmueble, el patrimonio físico, ¿no? Pero aquí va a tener un papel importante en el futuro todo lo que es el patrimonio más intangible. Bueno, en tiempos de crisis la gestión de la cultura se ha de adaptar a este nuevo contexto, ¿no? La gestión de la cultura no va a desaparecer, nunca desaparece, sea cual sea la crisis, porque la historia nos dice que a pesar de grandes crisis, por ejemplo, en situaciones de guerra civil, ¿no? O de grandes privaciones de libertad, dictaduras, o de grandes situaciones de opresión, como pueden ser los campos de concentración nazi, la vida cultural y la actividad cultural sobrevive. Se sigue tocando instrumentos, se sigue actuando y tal. Nuestra memoria más reciente es la dictadura. La dictadura nos imponía una cultura, pero a pesar de todo había una vida cultural rica, plural, en una sociedad sin intervención, diríamos, del Estado, ni sin apoyo del Estado. Por lo tanto, yo creo que en esta época de crisis la vida cultural continúa de una forma diferente. Y la gestión de la cultura ya no se hace ya solamente desde las estructuras institucionales, sino que se está haciendo desde otras estructuras más informales, más de la sociedad civil, más de actores emergentes, que de alguna manera van a marcar una tendencia, una nueva forma de entender la gestión de la cultura. Quizá en estos 30 años de democracia, como España ha salido de una situación de retraso en relación a sus socios europeos, se tenía que hacer una acción de recuperar posiciones. Teníamos que llegar a un mínimo que tenían otros países europeos. Y se tuvo que, diríamos, incidir mucho desde la administración pública, desde la institucionalidad, y con poca participación de la sociedad civil y con poca participación, diríamos, del sector privado. Pero creo que ahora esta crisis también ha demostrado la debilidad del Estado para asumir esta responsabilidad y tendrá que ser más compartida. Por lo tanto, va a haber otro tipo de políticas culturales que ya no serán tan imponentes, pero sí que serán más eficaces para mantener la cultura. Y esto requerirá una gestión que quizás será una gestión diferente, pero será una gestión cultural como ya jóvenes creadores están ya practicando en este momento, en unas formas de financiación, de producción, etc. Cuando vemos que en un festival de cine se presenta una película, se acepta una película a concurso filmada solamente con un teléfono móvil, es un ejemplo, y con un presupuesto de 2.000 o 3.000 euros, es un presupuesto de que la gestión de la cultura ha cambiado. Nunca antes en un festival de música se había aceptado una obra que en estas condiciones. Y hoy en día el valor artístico de obras hechas desde otro modelo de gestión más modesto, más austero, está siendo aceptado en muchos niveles de las instituciones culturales. Bueno, yo creo que los agentes culturales yo los clasifico como los clásicos y los nuevos o los emergentes. Yo creo que los clásicos son de los más reconocidos, ¿no? Las administraciones públicas en sus diferentes niveles, las empresas, la industria cultural, los promotores culturales, la sociedad civil, las instituciones sin ánimo de lucro. Pero están emergiendo unos nuevos agentes culturales, que ellos no se identifican como agentes culturales, ellos hacen cosas, ¿no? Ellos hacen cosas lo que les gusta, hacen música,
hacen vídeos, hacen películas, pero no se identifican que son actores de la cultura, sino que ellos se identifican que hacen una serie de actividades, ¿no? Que les place, les interesa. Y no son los agentes culturales que irían a una reunión convocada por el ayuntamiento. Un ayuntamiento convocaría a los agentes clásicos y a todos estos, esta gente que está haciendo cosas desde su casa, muchos a nivel individual, muchos sin financiamiento público, sin nada, esta gente está actuando y son agentes culturales. Si una sociedad no sabe apreciar el valor de estos nuevos agentes culturales que están emergiendo en todos los campos y sobre todo en la red de internet, en todas las posibilidades de la autosuficiencia que permite la tecnología y los sistemas de distribución de internet, siempre quedará una cosa, digamos, limitada. Puede ser que las políticas culturales se queden en lo clásico y lo emergente y lo nuevo no sea identificado como producto cultural, ¿no? Creo que aquí hay un esfuerzo para unir esta tradición de agentes culturales con esta nueva generación, que también es una nueva generación, digamos, cronológica, de edad, ¿no? Son gente que ya han nacido en un entorno donde para hacer un producto cultural tienen que buscarse ellos los propios recursos, ¿no? Cosa que no es igual al artista que hace 20 años lo que buscaba era que la administración le ayudara a hacer aquel producto porque necesitaba esta ayuda. Por tanto, aquí hay un cambio y sobre todo van a haber la emergencia de nuevos agentes culturales. Muchos de ellos no se denominan ni se denominarán agentes culturales, pero si lo analizamos profundamente lo son. Lo son, porque están haciendo un trabajo de dinamizar la vida cultural. Y esto va a ser el gran activo del futuro, porque el modelo clásico va a quedar estancado, va a quedar muy estancado a unas capas sociales y a unos niveles. Pero habrá una nueva creatividad, una nueva forma de hacer, que los actores van a ser muy diferentes y muy dispares, de muchas procedencias diversas, y que llegarán a lo artístico desde la ciencia y la ciencia y lo artístico, y mezclarán muchas cosas de alguna manera de una dimensión más pluridisciplinar que la sociedad actual requiere, ¿no? que la visión de la sociedad compleja requiere esta visión más amplia de la que hemos tenido hasta ahora, de la cultura es una cosa y la sociedad es otra.